Las derrotas sufridas em las dos finales que disputou em o primer semestre de 2018, todavia causam um mal-estar. O técnico del Toluca é o argentino Hernán Cristante, que trabalha ao máximo com sua equipe para alcançar esses objetivos folindos. La Esquadra de los Diablos Rojos foi derrotada em la final de la Copa MX por El Necaxa, mientras que Santos Laguna le ganó el trofeo del torneo clausura 2018 de la Liga MX, todos los torneos pienso igual, no cambia mi forma. No se gano ninguna de las dos finales y L. Com esta asimilares e trago, pero seguimos en el proceso de mejora y de tener una nueva oportunidad, apuntó, destacó que el equipo ha trabajado a top y muestra de elo fue la semana anterior. En la que entrenaron en Querétaro con toda la intensidad necesaria, fue una semana muy dura, una semana donde se trabajó de manera intensa buscando de la mejor puesta a punto y fue una gran semana, los chicos han trabajado muy bien, dijo. Los mexiquenses debutaram em Apertura 2018 de La Liga MX ao próximo domingo 22, quando recebam o estádio Nemésio Díaz ao Morelia em ponto de las 12 horas em ponto horas. Mas notícias em MSN, Herrera y Cristante se rouba ao show ao Azteca. Fuente é o Universal, dia positiva 1 de 6 anterior seguinte Pantala completa um sexto DIAPOST em VAS direitos autorais proporcionado por El Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 2 sextos DIAPOST em VAS direitos autorais proporcionado por El Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 3 sextos DIAPOST em VAS direitos autorais proporcionado por El Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 4 sextos DIAPOST em VAS direitos autorais proporcionado por El Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 5 sextos DIAPOST em VAS direitos autorais proporcionado por El Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 6 sextos DIAPOST em VAS direitos autorais proporcionado por El Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 6 sextos DIAPOST em VAS.